El Apache Carlos Tevez. Sí, precisamente en esta acción, a los 61 minutos apenas había ingresado el Boca Carlos Tevez. Los hombres de más experiencia en la selección mientras vemos el gol. Llorín, como siempre, de los mejores. 32 minutos Carlos Tevez, el segundo de tiro libre consecutivo. Recordemos, frente a Perú, aquel 1-0, clasificatorio para las semifinales. In the life of Ivan Klasnic, it has immediately sparked the Argentines into life, and they've equalised extraordinarily with Carlos Tevez, put in by Lionel Messi. Tevez of Corinthians saw it over the line, an instant response from the would-be world champions from South America. Cami Müller busca la sociedad a toda velocidad, acaba para frenarse y dominar la pelota a Messi para meter el centro, gol. Va a tener gol. ¡Gol de la Argentina! En los primeros minutos del segundo tiempo, qué bien que dialogaron los tres, definió Carlitos Tevez, gana la Argentina en el amanecer de la segunda etapa, 1-0 a Suiza. Así lo quiero ver, ¿viste? Pintaba para gol una vez que venía al centro porque Tevez estaba muy bien perfilado. El centro de Messi es en realidad un pase a la cabeza de Tevez que lo agarra caminando al arquero por una peatonal. El centro pase de zurda de Messi y ese frentazo en palomita de Tevez. La pelota va a pegar en la... Es para la Argentina. ¡Gol, Carlitos! ¡Sí, Carlitos Tevez! El marcador. Riquelme en profundidad encuentra a Carlitos Tevez, avanza, entra en el área, va a hacerlo, es gol, gol argentino, Carlitos Tevez, descubierto en el medio del área de Estados Unidos, convierte el cuarto tanto. Notable la definición de Tevez, ingresando al área y sacando un derechazo. Acaba Messi, llegar hasta el fondo Messi, continúa Messi, vendrá al centro, ahora tocó el arquero, ¡gol Tevez! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! Devolución de gentileza, ahora fue Messi, la empalmó como venía Carlitos Tevez luego del rebote en el arquero, gana Argentina, Carlos Tevez en el arranque del segundo tiempo, 2-0, ¿lo digo o no lo digo? No lo diga, recién empieza el segundo tiempo. ¿Por qué no lo voy a decir? Dígalo. Sí, lo digo, partido liquidado, ¿qué no lo voy a decir? Corrida de Messi, llega al fondo, el centro. Qué bien Higuaín, la pelota era para él, él armó la jugada, la peleó, la disputó. Pudo haber concretado, fue muy generoso en verlo a Tevez que ingresaba como corresponde más libre, el menú estaba exigiendo esa entrega, pero él pudo haber buscado el arco, lo vio a Tevez que con enorme facilidad, ahí está, levanta la vista para Carlito, Tevez, gol lindísimo, gol el cuarto del equipo argentino, se lo merecía Carlos Tevez, había sido el mejor jugador del equipo nacional en el primer tiempo. Pelotazo largo para que vaya Bautista, sin falta ahí Nico, ¿eh? Ganaba Burdizo, se viene con la pelota, la pulga, barra pulga, Carlito, 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 su arquero, se le escapó la pulga, ¡ah, Carlito! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! Argentino, argentino, gol de Carlitos, gol de Tevez, 25 minutos y medio, abrazate amigo, Argentina 1, México 0. En la velocidad, cuando viene el toque de Messi, Tevez, ¿en qué posición estaba? Se preocupó, claro, la televisión en marcar la posición de Tevez. Aquí el rebote de Pérez, Messi que se la toca, Tevez que cabecea. El reclamo. Ojo Fernando. El juez de línea. Aquí va saliendo con la pelota el gringo. Mascherano. Mascherano. Heinze. Vamos Argentina, 2-0 está el partido. Le quedó para Tevez. Tevez, pica Di María. Pégale. Carlito.
sí señor, Argentina, 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 venga ese abrazo, Argentina de mi vida, 7 minutos señores del segundo tiempo, Argentina 3, PL, México 0. Brutal diferencia entre la Argentina y México. Dio toda la sensación en el comienzo que podía ser un partido parejo, pero la Argentina tiene goleadores y ahora aparece Tevez desde fuera del área para sacar un remate que aquí con esta pelota y esta cancha. Se viene Agüero, se viene Agüero, se viene el Kun, se viene el Kun, se viene el Kun. ¡Carlito! Se lo dio, sí, sí, el Kun se lo dio. Gracias Kun, me dice Tevez. Un ataque, parece más rica, más explosiva, con más color que la del primer tiempo de la Messi Di María. Aquí Agüero, generoso, le da la pelota a Tevez y Tevez define sin ningún tipo de inconvenientes. Argentina gana 4-0 en una buena exhibición cuando termina todo. Señoras y señores, con este gol de Tevez, la Argentina le ganó a Albania por 4-0. Preparándose para lo que va a ser la Copa América. La pelota en poder del arquero Pepe Reina, se le escapó a Reina, una de las cagadas que se manda en Inglaterra, Tevez y gol. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Segunda vez que trastabilla. Esta vez con Tevez, que ha jugado muy bien sobre el lateral izquierdo. Está atento, trastabilla el arquero, desafortunada maniobra para él, el suplente en el equipo español. Tevez que está atento, nadie podía pensar que el arquero iba a perder esa pelota. Tevez estuvo atento, desde su concentración aprovechó esta caída desafortunada, les insisto, llegó, intentó recuperarse Reina, pudo más la pierna de Carlos Tevez. La devolución para el arquero, como trastabilla, ahí llega Tevez, increíble, ¿eh? Argentina le está ganando al